¿Cuál es el objetivo principal? Proteger la vida y los bienes de la población salvadoreña, especialmente en las colonias Popotlán, Valle Verde y lo que es también la Campanera. Esto no quiere decir que nosotros vamos a dejar de investigar y llevar bajo las rejas y detrás de hacer una justicia por ese cruel, vil y cobarde hecho de quienes asesinaron o el responsable directo que a la niña Diana. Así es que ese caso lo vamos a investigar y vamos a llegar al fondo. Pero quiero decirle a todo el talento humano policial y a los oficiales que vamos a desarrollar un trabajo integrado con la Fuerza Armada de El Salvador. Vamos a estar acá durante el tiempo que sea necesario por las instrucciones dadas por el señor Presidente de la República. Les pido que guardemos las medidas de seguridad y que la actuación policial de cada talento humano policial sea apegada a derecho. Venimos a proteger la vida y los bienes de los buenos salvadoreños. La población honrada, trabajadora y los salvadoreños buenos de bien que residen y habitan acá en estas colonias no deben por qué tener ningún temor. Así es que venimos a unirnos a la población de estas colonias y lo único va a ser que debemos de trabajar integradamente con la Fuerza Armada. Tenemos que sacar de las comunidades estos reductos de pandilleros, terroristas, asesinos seriales que por más de 20 años vivieron y sometieron bajo barbarie a más de 6 millones de salvadoreños. Vamos a continuar en esta lucha y vamos a continuar escuchando las demandas de la población, porque como les digo, en esta democracia y en este Estado de Derecho, las leyes se respetan. Y esta casta que estuvo en los últimos 20 años en este país, tenemos que erradicarla por completo. Por completo. No vamos a tener piedad con ninguno de esos. Vamos ganando esta guerra. Han perdido más de 70 mil miembros, pero tenemos que continuar. No se desvíen ni compren mensajes de la oposición ni de los medios que comunican. El régimen de excepción va a continuar. El trabajo del Gabinete de Seguridad bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele va a continuar hasta que capturemos al último de estos. Así que Dios los bendiga, los guíe y no se olviden que nos debemos a la población. Y por ello vamos a hacer todo lo que sea necesario para resguardar su vida y sus bienes. Este asesinato de este día, del día de ayer, efectivamente nos ha conmocionado y nos ha tocado fibras muy sensibles. Sepan que vamos a dar con los responsables y los vamos a someter a la justicia. Esa impunidad que conocían muy bien los gobiernos anteriores y que promovían que este Estado que ellos llamaban Estado de Derecho, que no tenía la capacidad de hacer justicia, eso no somos nosotros. Y toda esta fuerza y toda esta firmeza y toda esta valentía es precisamente para rescatar a los buenos, que somos más, y someter a estos. En este caso, para el esclarecimiento de una menor en la Campanera y para extraer de ese lugar aquellos que aún
hayan quedado. De igual manera, se ha establecido otro cerco en esta colonia, acá en Valle Verde y en Apopotlán, respondiendo a un llamado de la población que indica que hay algunos pandilleros tratando de reorganizarse en estos lugares. Por esa razón, la Fuerza Armada seguirá apoyando a la Policía Nacional Civil y mandarle un mensaje a ellos que no los dejaremos que vuelvan al pasado que dominaron por más de 20 años. Las instituciones del Gabinete de Seguridad vamos a continuar realizando este trabajo para llevarle la tranquilidad a la población. La población honrada no tiene por qué temer a estos cercos militares y policiales. Estos cercos están orientados para extraer de las comunidades a esos delincuentes que aún quedan, que han escapado de la justicia. Así que nada más decirles que con instrucciones del señor presidente de la República vamos a estar en estos lugares hasta que extraigamos hasta el último pandillero.